La historia del barco norcoreano detenido en Panamá no deja de ser noticia. Hoy las autoridades de ese país descubrieron nuevo material bélico procedente de Cuba escondido en el buque. Grande es el esfuerzo de las autoridades panameñas para terminar de descargar el azúcar de las bodegas de este barco. Existe premura, pues la semana entrante arribarán los inspectores de Naciones Unidas que informarán sobre si el trasiego de armas constituye una violación de las sanciones de la ONU por parte de Corea del Norte. Alfredo Jacomino está aquí con nosotros y continúa cubriendo esta noticia. Muchas gracias. El descubrimiento de hoy incluye partes de aviones de guerra y una plataforma para lanzamisiles. Las partes halladas son alas y colas que corresponden al caza MiG-21. El más reciente hallazgo fue ubicado dentro de 5 contenedores descargados del buque norcoreano. Le tocó al fiscal antidrogas de Panamá, Javier Caraballo, hacer el anuncio. Las partes se corresponden con aviones aceptados posteriormente por Cuba que iban en la carga. La totalidad del material bélico asciende a 240 toneladas, pero nunca fue declarada por la tripulación e iba escondida bajo miles de sacos de azúcar cruda. Con respecto al azúcar, las autoridades panameñas dijeron que se había descargado hasta el momento el 75% y que el resto tomaría entre 6 y 7 días. Hasta el día de ayer habían bajado y abierto 18 contenedores. Se está descargando la cuarta de las 5 bodegas del barco. El encuentro anterior al de hoy reveló la existencia de municiones vivas dentro de cajas de plástico, un tipo de carga que nunca mencionó el gobierno cubano. Este material explosivo se mantiene apartado para su posterior inspección. La próxima semana aterrizarán en Panamá expertos del Consejo de Seguridad de la ONU que vigilan el embargo de armas a Corea del Norte. Cabe la posibilidad de que la totalidad de los sacos de azúcar no hayan terminado de bajarse. Aún se mantienen en detención preventiva los 35 tripulantes norcoreanos bajo la acusación de haber cometido supuestamente el delito de atentar contra la seguridad de Panamá. Este tema suscita el interés de conversarlo y para eso está aquí el analista político Guillermo Martínez, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Alfredo. Guillermo, ¿qué constituiría una violación a las sanciones de Corea del Norte más allá de lo que se ha visto? O sea, ¿lo que hay hasta ahora ya es válido para que sea violatorio de las resoluciones de la ONU? Absolutamente. Yo creo que no estamos viendo sacos de azúcar, estamos viendo saquitos de sorpresas con armas adentro. O sea, esto es una piñata en la cual abren y los niños sacan los caramelos y en vez de caramelos sacan una pistola, sacan un lanzacohetes, un lanza... Sí, es una barbaridad lo que han hecho. Y pueden hacer cualquier cosa, le puede ocurrir cualquier cosa al azúcar y a las armas. Todo depende primero de lo que encuentren los inspectores de las Naciones Unidas. Pues eso va al seno de las Naciones Unidas y me imagino que irá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí las cosas son más difíciles. Ahí las cosas más difíciles porque acuérdate que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hay 5 miembros que tienen el derecho al veto. Y yo dudo que China o Rusia estén dispuestas a condenar y a sancionar a Norcorea o a Cuba más de lo que serían sancionados hasta ahora. O sea, los inspectores pueden determinar de que sí se violaron las normas, pero el Consejo de Seguridad no hacer nada. No es primera vez. O sea, eso ocurre con frecuencia y tenemos que entender que el mundo sigue teniendo ejes de influencia. Y estos ejes de influencia van de un lado y del otro. Y directamente o indirectamente, Rusia y China quieren proteger a Corea del Norte y quieren proteger a Cuba, de una manera o de otra. ¿Y cómo se pudiera restituir los daños de Panamá? Panamá ha incurrido en gastos de bajar, llevar días y días y días bajando sacos de azúcar. Bueno, ¿todo eso es un costo? Sí, yo creo que primero que nada podrían confiscar el azúcar. ¿Y las armas? Y las armas podrían, yo no sé si confiscarlas, si tienen algún sentido para Panamá, no sé si sean compatibles con las armas que tenga Panamá, no lo creo. Y si no, o sea, sencillamente destruirlas o tirarlas en el medio del mar. Acabar con ellas, acabarlas. Y que, suponiendo que el veredicto sea contra lo que sucedió, ¿existiría algún tipo de respuesta bilateral que Panamá pudiera emprender contra Cuba? Eso es más difícil. Y eso es más difícil porque Cuba tiene una influencia que ha tenido durante muchos años en todos los gobiernos latinoamericanos, la amenaza de la infiltración. Así que eso es muy difícil que pueda ocurrir. Bien, muchísimas gracias, Guillermo. Ahora continuamos con más noticias aquí en Antena Live.